Dr. George, Podólogos Profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de Podología. Bueno, pues ya estamos listos y preparados en nuestra sección de Podología. El doctor George ya está con nosotros y en vivo también, nada de Zoom. ¿Cómo está, doctor? Mi Ceci, a tus pies. ¿Cómo Gracias, siempre? Doctor. Claro que me sí. Da mucho gusto verlo. Ah, pues a mí también y más. Ahora en este mes que es importantísimo para nosotros. Y para los caballeros. Hay que dejarse el bigotito, por favor. Ay, todos. Imagínate. No, ya el licenciado Lozano ya trae su bigote. Licenciado, no, pues tenemos ganas. Sí. Va a ser Santa Claus. Es que vengo disfrazado ahora. ¿Se acuerdan de aquel Ray Conniff? Ah, ¿cómo no? Ah. De veras, sí tiene un... Sí, con menos pelo en la cabeza, pero sí me parece por no la barba blanca. Porque mi amigo Shidan lo va a invitar aquí a que nos echemos una bohemia y empecemos a cantar. Se acaba el programa si yo empiezo a cantar. Eso sí les aseguro. Ya va a querer que canten los dos juntitos. ¡Qué barbaridad! Oye, Shidan, ¿nos haremos un duetito? ¿Sí? A ver. ¿Con qué condición? No, que me hace, ¿desde cuándo vamos a tener una bohemia y nomás no nos vemos con mi amigo? No, pues tienen que hacerlo ya. Perfecto, aquí Chidán también nos va a ayudar demasiado en el programa, ya que estamos en su estudio, a estar checando la sección de música, doctor. A lo mejor usted se va a venir a cantar también. No, yo no tengo esos talentos, nomás es puro aventado, pero sí. Perfecto, vámonos con el tema, doctor, el día de hoy. Claro que sí, hoy tenemos en este mes, como todos los años, lo que es el mes del Día Diabético, la Semana Nacional del Diabético. Y como siempre, pues ustedes han visto que desde hace 25 años hemos tenido una campaña. Ahorita te manda saludos la doctora Ludovina, coordinadora de los servicios del ISSSTE. Es probable que esté ya contigo en el próximo programa. Yo salgo a un congreso internacional. Sí, ya me platicaron, ya me platicaron. Saludos. Muy bien. Se viene un congreso muy importante por el Día del Diabético en América del Sur. La Semana de la Diabetes. Exacto. Pero pues nosotros aquí en Guadalajara seguimos con eso. Hoy vamos a manejar el paciente diabético y les tenemos muchas sorpresas. También te manda saludos la doctora Pastrana, coordinadora de todas las áreas. Saludos, doctora Pastrana. En donde a lo mejor ya ahora ya no vamos a hacer tan solo una semana del pie diabético, lo vamos a fragmentar y vamos a ser constantes en varios municipios. Con el doctor Ortiz este año no vamos a tener allá en el Zoquipan la semana del diabético como la tuvimos el año pasado. Con Alfredo empezamos hace 24 años a mantener año con año la semana del día diabético. La contingencia nos ha cambiado, pero seguimos atendiendo a nuestros pacientes, seguimos con nuestro módulo de especialidad en el único hospital que lo tiene en toda la República, es el Zoquipan. Tenemos ahí en el área de endocrinología un departamento. Y bueno, pues estamos muy orgullosos porque aparte tenemos gente de nuestra área aquí que va a platicar con ustedes. Y bueno, pues pasamos a lo primero. ¿Cómo atender a un paciente diabético? A la hora que tenemos eso, es importante qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que hacemos en estos servicios y cómo lo hacemos. Debemos de recomendar que en un momento estamos trabajando con un grupo multidisciplinario dentro de la atención. Y dentro de ese grupo multidisciplinario, pues nosotros estamos dándonos cuenta, como ya estamos observando ahí en las imágenes, que lo primero que tenemos en el paciente, pues podemos tener ulceritas, tenemos la presencia de esos callitos, esas hiperqueratosis, esas queratodermias, esos impétigos, que en un momento dado a la postre van a hacer que el paciente se complique y en un momento dado podamos nosotros estar observando lo demás. Ahorita que me pasen la siguiente imagen, vamos a llevar esta secuencia. Y entonces es importante esto, ¿cómo están nuestros podólogos atendiendo ahí? ¿Qué es la parte más importante? Bueno, pues se han habilitado en todas las áreas, en la escuela, en los DIF, una área específica para primero hacer un diagnóstico. ¿Qué importante es a la hora que estamos haciendo esto? Entonces la evaluación de ese pie de riesgo, y la evaluación de ese pie vascular, que nos va a dar un problema isquémico, que va a dar el edema, que va a dar la linfangitis, que nos va a originar todo esto, donde vamos a tomar la presión, donde tenemos que evaluar las alteraciones vasculares, el edema, los problemas compresivos, los problemas isquémicos, como lo estamos observando ahí en la pantalla,
que son la base fundamental para poderlo hacer. Y más cuando tenemos pacientes de bajas condiciones que en un momento tenemos que evaluar. Cuando el paciente llega, a veces nos interesa un problema infeccioso, nos interesa ver un problema en el cual puede tener una insuficiencia renal, pasa el paciente, lo descuidamos, no le hacemos aseo en el departamento de urgencias y a las 24 horas, como no llegó el de trauma, cuando no llegó el angio, ya se nos complicó. Ya cuando hablamos ya llegamos a una amputación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esas pruebas de perfusión que estamos haciendo, lo que podemos hacer en un momento dado con los estudios vasculares no invasivos, en donde al paciente vamos a empezar a monitorearlo, vamos a empezar a ver cómo lo podemos atender, porque a veces nos llega y aparte de tomar medidas generales, de manejar la alimentación, de manejar su glucosa, pues le estamos haciendo un Doppler, estamos considerando los pulsos y no tomar un Doppler exclusivamente en un solo pulso. Vamos a evaluar los cuatro pulsos porque hay cuatro arterias que van al pie y en base a eso vamos a tener los nuevos parámetros que tenemos que hacer, donde estamos haciendo ese ABI, presión, tobillo, brazo, que nos va a empezar a manejar a nosotros en un momento las características que tenemos eso. Vamos a evaluar las lesiones, si en un momento ahí podemos ver cómo nos llega un paciente con ulcerita, después de que empezamos a tratarlo, después de que se hizo un protocolo adecuado, pues cómo en un momento nuestros pacientes van a poder corregirse. A la hora que tenemos un examen endovascular no invasivo, que podemos determinar la edad vascular, las lesiones arteriales, que podemos evaluar también en nuestro paciente el estado general y que nos permiten en un momento de establecer un diagnóstico. Para esto, pues vamos a prevenir esas reacciones inflamatorias. Vamos a empezar en un momento ya a hacer un abordaje en ese paciente, tanto local como general, tanto nutricional como en un momento de rehabilitación vascular. Y bueno, pues los resultados van a ser ese salvamento, esos pies que nos llegan así completamente edematizados, inflamados, oscuros, vemos la evolución después de que iniciamos el tratamiento con el paciente y entonces nos estamos dando cuenta que no es darle únicamente un medicamento, sino hablar todo un cronograma de atención en el cual tenemos todas esas medidas que estamos implementando en los lugares donde trabajamos y entonces podemos hacer eso. El reto es corregir esas grandes deformidades, porque una vez que lo estamos viendo, pues el pie se cae y empieza a hacernos lo que llamamos un pie de Charcot. Perdón, ¿y cómo logramos en un momento dado rehabilitar ese pie de Charcot? ¿Qué podemos? Lo que nos menciona sobre este pie de Charcot, entonces aquí lo más importante es que tenemos nosotros en un momento dado las facilidades de acudir con el doctor George, o sea toda esa atención que nos está dando el doctor George para que tu pie quede de maravilla totalmente, o sea ya fuera todo eso de que decimos tengo un pie feo, ¿qué voy a hacer? No hay ningún tratamiento a seguir, en fin, ¿no? Y definitivamente, porque es muy fácil que muchas personas dicen manejo pie diabético y llegas con ellos, no me tomaste una glucosa, no me tomaste los pulsos, no me hiciste un Doppler, no viste pulsos, pero tengo un entero que digo atención de pie diabético. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos realmente calificando y cómo estamos evaluando a ese paciente? ¿Qué es lo que estamos manejando? Ese pie que tiene esas desviaciones como lo estamos observando en la pantalla, que vamos a corregirlas, que vamos a rehabilitar, que en un momento empieza a haber esa pérdida de tensiones en las articulaciones que vamos a movilizar hasta llegar a poder hacer una cirugía vascular, endovascular, en donde nuestra experiencia ahorita pues nos viene a manejar todo esto, decir como dice el doctor Blaninieri, vamos a soñar con la atención, cómo podemos recuperar ese pie, cómo podemos en un momento, y entramos a nuestro departamento de rehabilitación, donde después manejamos tendones, donde vamos a manejar el área vascular y donde con toda esta aparatología vamos viendo cómo nuestro pie se empieza a recuperar la circulación y aunque aparentemente nos decían que tenía un problema de aterosclerosis, con esa circulación periférica podemos observar y más a esas personas de escasos recursos que en un momento dado pues no le puedo hacer una endovascular o no tienen para pagarla, pues vemos cómo en un momento dado los iones de plata, la recuperación, el electroestímulo, la rehabilitación, la movilización del pie, existen tantas cosas que podemos hacer, que nuestras manos pueden actuar, que no nos vamos a dedicar exclusivamente a indicar un medicamento. Por eso en estas campañas lo primero que hacemos, pues ahí están, esos pies eran para amputarse, lo que estamos viendo. Les puedo decir que de cada 8 pacientes, 10 pacientes que nuestros hospitales actualmente manejan y amputan, nosotros salvamos, de cada 10 salvamos 8. Por eso tenemos el premio estatal en el manejo del pie diabético. Y es la campaña que tenemos, pues la que vamos a decir que a las personas que en un momento dado acudan a la escuela de podología,
acudan a los DIPS, acudan al DISTE, donde la próxima semana vamos a volver a dar los domicilios, pues los vamos a recibir y lógicamente las que lleguen a Doctor George, pues tenemos todo el protocolo. Así debe de ser, doctor, porque esto es bien importante que lo sepa nuestro público y más en este mes, mes de también de la Semana de la Diabetes. Doctor, ¿qué vamos a tener para nuestro público el día de hoy? Bueno, pues primero, la primera consulta de cortesía, se me olvidó decirles que también los que acudan a nuestro hospital de Xoquipa, en el departamento de pie diabético con Chemita, ahí van a tener su atención y de primer nivel. Entonces, pues eso, los que nos llamen al 33-36-16-57-11 y nos den las palabras mágicas. ¿Cuáles son, mi Ceci? Que lo vieron y lo escucharon en Arriba Corazones. Definitivamente, y nos vieron a estar en el programa con mi amigo Chidán. Y entonces, los que nos estén manejando en esto, definitivamente, consulta de cortesía. No los vemos el mismo día, porque nuestra consulta tarda una hora. Tenemos que evaluar todo esto, tenemos que realizar un expediente, se cumplen todos los mismos protocolos de sanitización que tú vas a mencionar después, y entonces después de esto, pues reciben esa atención. Perfecto, doctor. Entonces, que en estos momentos llamen, digan, lo vi, lo escuché, en Arriba Corazones. Teléfono. 33-36-16-57-11, 33-36-16-57-11. Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables. Con el doctor George, claro que sí. Eso, un aplauso. Gracias, doctor. Gracias por todo su apoyo, gracias por estar con nosotros. Tú sabes que siempre lo vas a tener. Lo queremos mucho. Ya pasamos los 20 años siguiéndote, tú tienes mucho más. Realmente es una conductora que todos los que estamos en el área de salud, todos los que estamos dentro del hospital civil, dentro de la universidad, con mucho gusto hemos participado con Ceci. Es una persona que conoce, es una persona que aparte de eso, pues tiene ese talento de poder manejarnos. A veces la entrevista, ella nos está preguntando y pues es como nos manejamos. Así es, doctor, muchas gracias. Que le vaya muy bien, doctor. Vamos a esto, adelante. Doctor George, Podólogos Profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de Podología.